Inspiridad, de mi infancia no me puedo quejar. Se los juro, nunca me fue mal. Pero mi vida empezó a cambiar cuando mi país me tocó dejar. Recuerdo bien, mi plan era ponerme a estudiar con solo 14 años de edad. Pero el trabajo era prioridad y yo nunca me he sabido rajar. Y no miento, mucho me ha tocado batallar. En la vida tienes que luchar, pero por mis hijos lo doy todo. Es la motivación que tengo para no echarme para atrás. En la mañana yo me le he rifado, profesión que dinero me ha dado. Sigo los pasos de mi familia y me gusta lo que hago. Y ahí le un saludo muy especial a nuestra amiga Beatriz Márquez, hasta la finiquera. Y así suena la renovación sinaloense, compadre. Me junté, pero la cosa no salió bien. En el amor me ha tocado perder. No me rajo, pase lo que pase, siempre firmes pa' adelante, eso ya lo demostré. Fueron 23 los años que duré pa' volver a mi tierra que me vio nacer, a mi México que tanto amo, pero pienso en mi futuro y para finir regresé. En Oaxaca soy nacido, orgullosa lo digo, tierra que le tengo gran cariño. También a todos los sinaloenses, mi respeto pa' su gente, se ha portado bien conmigo. Le echo ganas mucho más que antes, mi visión bien puesta pa' adelante. Soy una mujer hecha y derecha, pa' todos la Betty Márquez.